Si volviera a la universidad y quisiera trabajar en las nuevas tecnologías, lo que haría es utilizar LinkedIn para descubrir las 10 empresas en las que quiero trabajar, encontrar a quien sería mi jefe, contactarle directamente y pedirle consejos sobre cuál es la mejor manera de entrar, qué tipo de puestos hay abiertos y cuál es la manera mejor para empezar el proceso de selección inmediatamente. Si volviese a la universidad, lo que trataría de hacer es darme cuenta de que la universidad es un medio para un fin, que es trabajar, y de esta forma intentaría descubrir el área donde me quiero enfocar el resto de mi vida. Y a partir de ahí me involucraría en todo tipo de actividades para hacerlo posible, clubs, prácticas internacionales y todo lo que involucre para luego conseguir ese fin que quiero hacer. Si tuviese que volver hoy a la universidad, pensaría que muchas de las empresas tecnológicas de hoy en día, el valor fundamental que buscan de un trabajador es que sea capaz de poseer un propio proyecto y llevarlo a cabo hasta el final. Si yo fuese alumno, lo que buscaría es un montón de oportunidades con diferentes profesores y compañeros de liderar diferentes iniciativas y demostrar que tengo esa habilidad. Si volviese a la universidad, recomendaría a los alumnos que trabajasen bien los idiomas, las herramientas de análisis de datos y las herramientas estadísticas. Yo recomendaría sobre todo a los alumnos de la facultad que busquen opciones más allá de lo que les viene fácil o lo que ya conocen. En el mundo de las nuevas tecnologías tienes miles de opciones con unas carreras profesionales increíbles y muchas veces hay que capacitarse fuera de lo que te dan de serie en la facultad y hay que buscar muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, pues me he visto obligado a aprender a programar y venía de económicas. Es un nuevo mundo para mí, pero al que me he enfrentado y me ha abierto muchísimas posibilidades.